Creo que eso es lo que tenemos que enseñar, que la gente busque justicia, reclame sus derechos, porque como seres humanos pues tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a que nos atiendan bien, que los funcionarios precisamente nos atiendan con respeto, ¿no? Sí, desde luego nosotros hemos tenido reclamos, ¿no? Los últimos, por ejemplo, la muerte materna, la muerte de bebé en hospitales. Entonces, sí nos preocupan y pues el gobierno tiene que apoyar a nuestra gente a hacer sus denuncias. Aquí la denuncia se tiene que hacer hasta Zacatlán, hasta el Ministerio Público, y todavía pues tenemos que hacer muchos trámites. La gente pues exige luego resultados que nuestras dependencias, nuestras instancias gubernamentales les puedan resolver sus problemas. Desgraciadamente pues nuestra gente no tiene los recursos suficientes. A veces por no hablar el español, lo discriminan. Solidaridad y felicitaciones también a su madre por parte de mi comunidad, y que se aceleró más esta solicitud que hicimos con el Consejo de Ancianos en aquel tiempo, ¿sí? Con don Salvador Márquez, el señor que decía que el paraíso perdido de los totonacos se había perdido y había tiempo que recuperar. Pensando en esta fecha que es muy conmemorativa, el 5 de septiembre, de la mujer indígena, reconociendo que pues, las mujeres pues, han sido violentadas, han sido también pisoteadas sus derechos, y que pues, es muy importante que se acerquen a este espacio para que puedan defender sus derechos. Entonces, pues, con esto pues es una conquista de un espacio público en donde pues se van a poder acercar pues, para poder ir resolviendo los problemas antes de que se hagan más graves, ¿no? Es como la primera instancia en donde los van a tratar con su lengua, y los van a saber pues, de sus costumbres, de su vida cotidiana, y que bueno, respetando todo eso y conociendo la comunidad, y pues siendo el juez indígena, conociendo su lengua, pues eso nos permite el diálogo, que es la principal. Mi voz con eco está cantando, ay la la la, entre Huasteco, ay mi huehueta poblana. Mi voz con eco está cantando, ay.